Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Felicitarlos siempre como ustedes son bien puntuales, es algo que realmente nos gusta. Muy buenas noches, Juan David. Buenas noches, Freddy, Yurani, Manuel, para todos. Espero se encuentren muy bien. Estamos muy contentos del evento que estamos haciendo el día de hoy, ya que tenemos una información de mucho valor que sabemos que les va a aportar mucho a todos sus negocios. Todas las semanas hemos estado acostumbrados a ver temas de marketing, a ver temas de publicidad, a ver temas de diseño, a ver tips, a ver partes contables. Hay mucha información, sabemos que toda les ha aportado un poco de conocimiento. Hoy no podía ser el día de menos, ¿cierto? Hemos preparado un tema y tenemos un invitado muy especial que estoy seguro que les va a aportar muchísimo valor. Como siempre se los digo, la labor de Dropshipping Colombia es aportarles valor, aportarles ese granito de arena para que sus negocios crezcan y facturen más. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con toda la persona con la que vamos a compartir el día de hoy. Se llama Quique Garnica. Él es un coach experto en toda el área de negocios. Hay coach de todo tipo de profesiones y en todo tipo de ámbitos. Él se especializa en el área de negocios. Es un emprendedor hace más de 10 años, o sea que no es alguien que está inventando o que está iniciando, es alguien con mucha experiencia y mucho conocimiento. Él se dedica a enseñarle a las personas a elevar su potencial para que puedan tener negocios más exitosos. Él junto con su esposa Milena tienen algo bien importante y es que ayudan a desarrollar las emociones para poder tener negocios rentables y exitosos. ¿Quién pensaría y quién diría que el tema de tener una emoción clara, una emoción fuerte, de estar totalmente claros y centrados en lo que se quiere, puede ser determinante para que el negocio funcione? No solamente es saber hacer campañas y saber hacer todo lo que ya sabemos que enseñamos en nuestro sistema. Entonces, para no quitarle más tiempo, me gustaría saber, Quique, si te encuentras ya en la sala para que podamos arrancar este evento. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a prender la camarita, ahí. Es perfecto. Perfecto, Quique, ahora sí, listo, estamos totalmente listos. Entonces, te dejamos la sala totalmente tuya. Y bueno, aportarle mucho valor a esta gran comunidad. Ahí no me van a escuchar. Buenas noches para todos. Gracias, gracias por estar ahí conectados. 120 personas conectadas, súper, súper, bienvenidos a todos. Y bueno, muchas gracias por esa presentación. Hoy no me acompaña mi esposa, ella casi siempre está con nosotros, pero pues yo le dije, no, quédate con la bebé. Igual siempre trabajamos juntos en todo esto. Lo mejor de trabajar en pareja es que tienes otra mirada del negocio. Así que bienvenidos a todos. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles, pero ahorita les comparto pantalla, les voy a contar esto. Miren, mi experiencia, un poquito de mi experiencia. Más de 10 años como coach personal y empresarial, como consultor en Perú, en Colombia. He tenido negocios, he asesorado negocios en Londres, en los Estados Unidos, en México, en El Salvador, por supuesto, en Colombia, por supuesto, y en Perú. Esos países hemos estado ayudando a cientos de emprendedores a que salgan adelante, a que creen nuevos proyectos, a que logren sus sueños. Y hoy, pues, les voy a hablar qué es eso tan importante del pensamiento que te va a ayudar a que tu negocio, el que tienes hoy o el que estás creando, se convierta en tu máquina de crear sueños, en tu máquina de hacer dinero. Y lo primero es recordar que es importante que tus pensamientos estén alineados a lo que tú quieres en tu vida. Entonces, vamos a hablar de eso primero que todo y luego nos vamos a meter cómo ese tema del pensamiento te va a ayudar a lograr que tu negocio salga adelante. ¿Qué es entonces cuando hablamos del pensamiento estratégico?
El pensamiento estratégico. Cuando hablamos del poder del pensamiento estratégico, es que tú tienes que revisar primero tu contexto, tienes que revisar qué está pasando por tu cabeza. ¿Qué pasa con el tema de lo que pasa ahora con la crisis del COVID? ¿Qué pasa con la crisis que está pasando mundial económicamente? ¿Cómo se está jugando con todo ese tema? Entonces la gente se emociona y dice, pucha, mi negocio no arranca, mi negocio no está funcionando de la mejor manera, ¿qué tengo que hacer? Y muchas personas se retraen un poco, dejan de crear y ahí es donde todos sus negocios empiezan a fallar. Pero en este momento te digo, la mejor oportunidad de crecer en tu negocio es en una crisis. Y en esto que estamos viendo hay muchas oportunidades. Todas las ventas por internet están creciendo. Pero aquí va la otra parte del tema del pensamiento estratégico. También pensamos que todo es como por arte de magia. Sí, hago una publicidad y pues Facebook va a tratar de traerme los mejores clientes y todo eso. Y trato como de sentir o me siento, porque pasan en muchos negocios y a nosotros también nos pasó, como, bueno, es un trabajo automático, es un negocio automático, pues la gente llegará. Y déjame decirte que es un error que cometemos los emprendedores, es dejar que lleguen automático. Aquí es donde tú tienes que ponerte en los zapatos del cliente, aquí es donde tú tienes que pensar, ¿qué está pensando mi cliente? ¿Qué siente mi cliente? Ojo con esa palabra que te estoy diciendo. ¿Qué siente mi cliente? ¿Cuál es la emoción que está experimentando? ¿Y qué producto yo le voy a hacer llegar a mi cliente? ¿Cómo yo lo voy a tratar cuando él llegue a hacer un contacto conmigo? Sé que muchos usamos robots para que él haga como todo el filtro, pero al final, algunos van a decir, sí, quiero comprar, pero otros se van a poner en contacto contigo. Te voy a contar una estrategia que nosotros aplicamos y que yo la vivo con mis clientes y se la cuento a muchas de las personas que asesoro, incluso cuando hablo con mi esposa, que es una súper vendedora. Y es, conéctate con la gente, pregúntale a ellos qué quieren, pregúntale a ellos qué están buscando solucionar, cuál es la necesidad que tienen en su empresa o la necesidad particular. Cuando tú entiendes eso, tú tienes que como hacer un filtro de las palabras para entender que lo que te está diciendo puede que no sea toda la verdad, pero a través de esa empatía que creas con el otro, digamos de una foto, cuando le llega el producto, le llega el producto a un cliente, tú lo llames o le digas, hey, mándame una foto, ¿cómo te pareció tu producto? ¿Te llegó en buen estado? ¿Si era lo que estabas buscando? Y empiezas a hacer esa empatía y te aseguro que esa persona va a decir, wow, en esa parte sí me atienden bien, wow, cómo tienen de buen servicio, y ellos van a ser tus nuevos, otra vez van a ser la recompra. Entonces digamos que esa es una de las partes. ¿Qué otra parte es importante tener el pensamiento? Ahorita te voy a mostrar números, te estoy hablando solamente ahorita de emoción, pero te voy a mostrar números para que tú aprendas cómo analizar eso de tu negocio. Y es, lo primero que debes tener claro es que tu negocio, y esto puede que no te suene mucho, pero yo te lo digo que no ha funcionado, es que tú te levantes en agradecimiento, que tú te levantes con la mejor energía y sabiendo que las otras personas, porque todo esto es tema de energía, van a salir a comprar tu producto. Y están en todas partes de Colombia hay clientes para ti. Entonces, que tú te levantes en una super actitud, en una actitud positiva, en una actitud de crear nuevas estrategias, y de esa manera vas a atraer más clientes. No es de la noche a la mañana y no es por arte de magia. Necesitas conocer los números. Siempre en casa con mi esposa decimos, el lenguaje de los negocios son los números. El lenguaje de los negocios son los números. Y tú tienes que cuidar los números. Eso no le puedes dar la responsabilidad a nadie, ni siquiera al contador. Tus números son muy importantes. Al igual que seguramente llevas tus números en casa, tus finanzas personales, es igual con el negocio. Debes usar los números para hacer estrategias. Incluso también leer los comentarios de las personas para entender qué palabras claves están usando. Y por ahí empezar a crear
nuevas estrategias. Muy bien, ahora sí, te voy a mostrar números, quiero mostrarte números. Y voy a tratar de ser no tan ladrilludo, sino mucho más tranquilo para que lo entiendas. Estos ejemplos que te voy a mostrar son de tiendas reales, de unas tiendas que están en un sistema y que a mí me encantan los números, aunque soy coach, me encantan los números, todo lo miro por los números. Precisamente hoy me decía mi esposa, y les voy a contar que es muy curioso, ella me decía, mi amor, qué bueno ir a tal negocio, es que yo creo que ese otro negocio es muy costoso. Y yo le dije, no lo sé, tengo que revisar los números en casa. Y es lo mismo que debes hacer cuando tienes un negocio, revisar tus números, mantener tus números claros. Dos tips importantes que incluso mi esposa me los mandó, me dijo, mi amor, no te olvides de contarles a ellos y te los voy a leer acá. Que nos mandó es este. El primer tips es, cada semana tú debes revisar tu meta. Cada semana tú debes revisar tu meta. Si tú dejas de revisar tu meta para el fin de mes, ya no tienes cómo accionar. Ya no tienes cómo darle vuelta al tema estratégico. Mira que es muy importante. 70%, te voy a decir esto, 70% de las personas no llevan sus finanzas personales, 70%. Más o menos un 75%, entre 70 y 75% de los matrimonios se acaban por temas financieros, por problemas financieros. Entonces, por eso te soy tan reiterativo en tienes que controlar tu número, tienes que revisarlo semana a semana para que tú sepas cuánto está vendiendo tu negocio, cuánto está vendiendo tu empresa y si tienes que girar la estrategia, si tienes que girar la balanza para que puedas llegar a esa meta. Voy a ponerte un ejemplo para que sea mucho más aterrizado. Supongamos que tú quieres vender, pongámoslo fácil, 6 millones. Pueblo fácil, 8 millones. O sea, que en un mes quieres vender 8 millones de pesos. Es decir, que por cada semana tú deberías, entre comillas, o sea, técnicamente deberías vender 2 millones de pesos. Y si tienes 7 días a la semana, de lunes a domingo, pues divide estos 2 millones por 7, más o menos son como 300 mil pesos, más o menos. Son 290 y pico. ¿Sí? Pero vamos a poner lo que valen 300 mil pesos. Así que mira que acabo de darte un número que tú debes tener claro, que todos los días tú lo vas a revisar. No todos los días pues vas a vender 300. Hay días en que vas a vender más o hay días que vas a vender menos. Pero no importa. Lo importante es que en el acumulado de la semana tú vayas viendo si se está cumpliendo la meta. Enrique, pero es que eso es muy engorroso. Es que es muy difícil uno hacer todo eso. No es difícil. Es algo que tú puedes poner como un hábito. Y aquí te digo esto, por eso es que tú contratas un coach o tú contratas a un mentor o tú contratas a un administrador, porque el administrador tiene que revisar todos los números. Pero como acá tenemos cada uno de nosotros el negocio y es tu negocio, como te dije ahorita, los números no se le sueltan a nadie. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Hace unos 5 o 6 meses hicimos una inversión y teníamos a alguien que hacía todo el tema de administración y yo le decía, ¿cómo van las ventas? Y me decían, vamos muy bien, estamos vendiendo. Y yo decía, ah, súper bueno, yo confío en ti. Y al mes, cuando fui a revisar, habíamos perdido dinero. Entonces ahí fue cuando recordé y le decía a mi esposa, a veces se nos olvida que por más que le des el control a alguien, por más que pongas a alguien al que administre, tú eres el dueño del negocio. Así que me tocó apersonarme el negocio y todos los días decirle, muéstrame los números y muéstrame cómo, si estamos ganando o estamos perdiendo dinero. ¿Sí? Te voy a dar el otro tips antes de decirte el siguiente que me da mi esposa. Bueno, te lo voy a dar para que no se me olvide. Acá decía mi esposa, siempre estar creando estrategias cada mes. Lo que te decía ahorita, cuando tú empiezas a leer los comentarios de los clientes, de las personas que te compraron, las personas que no te compraron, las personas que te escribieron luego
a tu chat privado y te dijeron, no, súper bueno el producto, me encantó esto. Todo eso te va a ayudar para hacer nuevas estrategias. Tienes que estar revisando la estrategia. Y lo otro que te quería decir es, ten presente esto. No es de todos, es de algunos. Marqueteros te dicen, tú quieres ganar más dinero, tienes que invertir más dinero. Y no es cierto. Tienes que ser estratégico. A veces no necesitas invertir mucho dinero. A veces necesitas ser estratégico y hacer que ese dinero que tú vas a invertir en tu negocio sea efectivo. ¿Y cómo lo haces? Con pensamiento estratégico, con analizar las preguntas, con analizar las palabras que tu cliente te está dando, con analizar cuál es la relación que tú estás teniendo con tu cliente. Eso es muy, muy importante y te va a ayudar a que tu negocio crezca más rápido, que tus clientes te adoren. Hay otra cosa que les quiero contar y que hablamos mucho con mi esposa. Muchas veces ella me decía, ¿por qué eres tan confianzudo con las personas y más con las mujeres? Yo le decía, es un tema de conexión. Cuando tú conviertes a tu cliente en un amigo, ese amigo te va a comprar más. No un amigo que se convierte en cliente no te compra. Yo no he visto el primer amigo que le compré a uno. Bueno, algunos sí compramos, les compramos a los amigos. ¿Cierto que sí? Pero a veces llegan y le dicen, es que no, vení, yo te compro, pero dame el descuento. Y no, cómprale, pero cómprale al precio que es y ya. Y lo otro es mejor conseguir un cliente y convertirlo en un amigo porque él se va a fidelizar contigo y te va a pagar el precio. Incluso a veces, o luego, esta persona ni siquiera te va a preguntar el precio, te lo va a comprar. Entonces, mira que hay que ser muy estratégico con eso. Ahora sí, ya me voy a meter en la carnita. ¿Cómo llega uno a tener eso? ¿Cómo uno crea todo ese pensamiento estratégico? Pues bueno, te voy aquí a compartir mi pantalla. Vamos a darle aquí, compartir. Y vas a ver mi pantalla. Ahí creo que la están viendo. Súper. Bueno. Ustedes tienen una ventaja. Bueno, todos tenemos acá una ventaja. Y es que tenemos un software que nos saca todo el registro. Ustedes deben tener todo el registro de las ventas, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar cómo lo hacemos manualmente, pero seguramente el software que tenemos te va a ayudar a que esto sea mucho más rápido. Entonces, acá tienes todos los números. No me voy a meter en este cuento. Lo que te decía ahorita, el registro de ventas tiene que ser diario. Tú vas viendo qué vas vendiendo diariamente y en qué ciudad te estás vendiendo. Si es posible, y el software no lo permite, la hora también va a ser crucial. Denme un segundo a ver si... Eso, perfecto. Ahí estamos bien. Entonces, ahí van a tener los números, registro de números. Listo. Pero quiero irme acá. De nada te sirve tener los números si no sabes qué te están diciendo, qué es lo que interpretan esos números, cómo aprenderlos a leer. Y no va a tener que enredarse mucho. Esto te lo hace Excel y seguramente el software te arrastra todos estos productos, ¿cierto? Te saca indicadores y cosas, ¿cierto? Entonces, tú lo importante que tú tienes que aprender es, ok, ya tengo la información, ahora, ¿qué hago con esa información? Y te voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros vimos estos números, vamos a ponértelos acá, de 2 meses, vamos a ver, septiembre del año pasado, este es un ejemplo real de una pequeña tienda que está empezando, y entonces quisimos traer este ejemplo. Acá dice, ¿a cuántas zonas del país llegaron y cuánto vendió esa tienda, ¿cierto? Ese negocio. Entonces, acá te dice qué ciudades fueron las más importantes. Y cuando tú ves esto, entonces, ¿dónde se está concentrando el negocio? Tú ahí ya tienes un indicador, ya tienes una manera de decir, bueno,
puedo ser más efectivo, puedo ofrecer más productos o puedo crear una estrategia para estas ciudades. Entonces, mira lo que va apareciendo. Ahí es lo que mandaba mi esposa decir, y es, y les manda muchos saludos también, que hay que tener la estrategia, hay que pensar siempre en la estrategia. Cada semana revisar el número y cada mes revisar estrategias. Lo que te decía ahora, vuelvo y te lo repito, si al final de la semana tú no estás viendo que va llegando a ese mínimo de ventas que debe hacer, tú tienes que revisar tu estrategia. Tú tienes que mirar si te va a funcionar un 2x1, un 3x2, si te va a funcionar un regalo, si te va a funcionar un combo. Hay diferentes maneras, ¿cierto? Si te va a funcionar hacer una rifa, depende, ¿cierto? Entonces, miren lo que pasa acá. Ahí ven el puntero, ¿cierto? Moviéndose. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, estas ciudades son las que más se venden, las rojitas. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tú estás en Medellín, digamos que tú estás en Medellín, ¿listo? Y tú dices, bueno, estoy en Medellín, esa es mi plaza, y yo puedo disminuir el costo del transporte, no sé, voy a poner un ejemplo. Entonces, tú puedes jugar con eso y decir, te voy a regalar un bono por la quinta compra, te voy a regalar tal cosa. Y entonces ahí ya tú empiezas a ver tus números. Mire que al segundo mes que tenemos acá de ejemplo, los números cambiaron, pero había una ciudad que siempre estaba ahí puntual y que era la ciudad de Bogotá. En este caso, yo sé que uno de mis principales clientes o nuestros principales clientes estaban allá. Entonces yo puedo hacer estrategias allá. Listo. También tengo que saber cuántas unidades. Tú puedes saber decir, bueno, vendí, no sé, 200, 300, 500, un millón de pesos. Pero tengo que saber también cuántas unidades he vendido de ese producto. Eso también es importante. Más si tú tienes 3 o 4 productos en tu tienda. Entonces, ahí es muy importante tenerlo claro. Y me voy a ir al tema más abajito, bueno, acá abajo, tú vas a revisar también los costos. Dice un socio amigo mío decía que la tía Teresa tenía una tienda y ella vendía mucho, pero cada vez que vendía un producto perdía 1,000 pesos, pero vendía mucho, o sea, vendía 1,000,000. Es decir, que si yo no tengo claro mis costos, mis ventas, todo lo que tiene que ver con ese tema del el gasto variable también, o el costo variable, todo lo que sale o lo que tengo que hacer para llegarle a mi cliente, y si una promoción o no me va a funcionar, pues voy a perder dinero. Ahí es donde tú tienes que tener muy claro si tu costo, tu transporte, tu publicidad, todas las otras arandelas los tienes que tener en cuenta. Porque a la hora de hacer promociones, debes mirar cuál es tu número. Ahorita te voy a mostrar otro número. Y miren esto que me parece genial y que a mí me encanta. Incluso nosotros lo hacemos con restaurantes. Este tipo de cosas las hacemos con restaurantes. Y te voy a contar esta anécdota. Alguna vez me contrata un restaurante en Medellín. Me muestra sus números. Vendía 80 millones de pesos en comida. Y cuando me muestra sus números, yo hago todo este tipo de análisis. Y me doy cuenta que lo que más vendían era café tinto. Y el segundo plato era agua. Y el tercer plato era el plato del día. Y yo dije, ¿yo cómo voy a hacer? Bueno, no, perdón. Plato del día, café y agua. Plato del día, café y agua. Y el resto de la carta tenían 25 platos y no vendían nada. Decía, Enrique, es que acá no vendemos sino esto. Y yo le decía, entonces, ¿para qué estás gastando dinero en una carta? Cuando yo hago todo ese análisis, le digo al cliente, yo no sé qué, pensaba, ¿cómo le digo a este cliente que tiene una cafetería? ¿Yo cómo le voy a decir a este cliente que me está pagando un montón de dinero que tiene una cafetería? Entonces, lo bonito que cuando tú tienes los números y analizas, los números hablan por ti. Así que senté al cliente al frente de la computadora, le mostré los números, le dije cuáles eran los productos, el ABC de los productos, el Pareto de los productos, cuáles eran los que más se vendían.
Y le dije, hagamos una simulación, quitemos este plato de comida del plato del día y me vas a decir qué ves ahí. Cuando yo le quito el plato del día, me dice, Enrique, tengo una cafetería. Le dije, eso es lo que tienes, una cafetería. Así que luego de eso pudimos crear una estrategia para que cuando la gente llegara al mostrador, o al mostrador, pues los meseros ofrecieran la carta, quitaran el menú y ofrecieran platos que le dieran más dinero. Porque un plato de un diario no les estaba dando más de un 15%. Así que tienen que trabajar mucho para ganar mucho dinero. Y la idea es, como yo tengo muy buen producto, que pasa lo mismo en la tienda, tengo un muy buen producto que le genero mucho valor, y que la gente diga, vale la pena. Voy a ponerles un ejemplo que nos pasó hace poquito y le estaba contando al equipo. Hay un filtro que nosotros tenemos en la bodega, y para mí es el más espectacular. Incluso este es otro de los tips que tienes que tener claro, que por temas de emoción, por temas de escasez mental, no lo hacemos muchas personas. Y es, yo te invito a esto, cada vez que haya un producto nuevo, cada vez que tú tengas la posibilidad de tenerlo en casa, por favor, te lo voy a decir así, por favor, es tu negocio, compra el producto. Y te voy a poner un ejemplo de algo que nosotros hacemos en casa. Tenemos un filtro de agua, incluso ahora estamos por cambiarlo, decía el equipo que voy a comprar otro. Cuando nosotros vimos el filtro, dijimos, queremos ofrecerlo, tenemos que tenerlo en casa, tenemos que probarlo para saber la calidad del producto. Pues ese filtro para nosotros es una maravilla. Ustedes no se imaginan cómo sale el agua de limpia, de pura, y cuánto residuo deja, o sea, cuánto residuo atrapa ese filtro de las tuberías del agua que tú te tomas de tu casa. Así que suene también, digamos, a una promoción o a una estrategia de marketing. Por favor, cómprate el filtro. Cómprate el filtro para ti o cómpralo en tu tienda y ponlo a funcionar, porque de esa manera tú le vas a poder asignar a tu cliente. Cuando tu cliente te diga, oye, es que ese filtro no funciona, le digas, ¿cómo lo estás instalando? ¿Cómo le estás haciendo mantenimiento? Es que ya no me sale agua. Pues claro, es que no te sale agua porque tienes que hacerle mantenimiento. Entonces, el mantenimiento lo tienes que hacer así. Cuando tú conoces el producto, cuando tú has probado tu producto, te aseguro que tus ventas van a aumentar. Así que apunta ahí también ese tipcito. Y lo otro que les quería mostrar es esto. Ventas por día. ¿Cuáles son los días? Esto es muy importante y te lo voy a agrandar acá. ¿Sí? Para que tú lo veas, por favor. Les voy a traer el ejemplo más sencillo, el ejemplo coquito. Miren, días de venta. Aquí tú te vas a dar cuenta cuál es el día que más vende y el día que menos vende. Ojalá tuviéramos la hora en esto, porque aunque es muy extremo, ¿cierto? Ah, Enrique, te estás volviendo muy extremo. Sí, pero hay algunos que nos encanta ser extremistas con este tema de a qué hora se entra, si por la mañana, por la noche, si al mediodía. Y te lo voy a contar. Cuando tú vas a estos restaurantes de comidas rápidas donde venden pollo, que no vamos a decir la marca, te sacan la promoción del martes, creo que es del martes, entonces te dicen 2x1. Y eso no es porque ellos dijeron, ay, no, creémonos algo a ver si de pronto la gente viene el martes. No, es porque está estudiado que la gente el martes es el día que menos sale. Y además, seguramente, ese día le está impactando más las ventas de su negocio. Así como yo hago para motivar a mi cliente, le saco una estrategia de 2x1 o 3x2, dependiendo de lo que tú quieras ganar y también dependiendo de lo que tú quieras lograr. Entonces, va a ser muy importante que tú tengas ese registro de los días en que más se vende. Y allí vas a poder crear estrategias. Voy a decir esto con todo el respeto. Lo voy a decir con todo el respeto. Suena muy chistoso. A algunos no les gusta, pero yo sí se los digo. Miren, no le dejen la tarea a Dios. No digan, no, si Dios quiere, nos va a ir bien. Él siempre va a querer que te vaya bien. Pero si tú sueltas los números, créeme que tu tienda no va para ningún lado. Y no tienes que comprar ruda, ni tienes que hacerte baños de fruta, ni nada de eso. Mira tu número. El lenguaje de los negocios son los números. El lenguaje de los negocios es que tú mantengas esa emoción correcta
para revisar tus números y saber que hay días buenos y que hay días malos. Y que en esos días malos tú revisas tus números y creas estrategias para que tu cliente quiera comprar. Al final la gente siempre quiere comprar. Ayúdale, ayúdale, como le digo yo a mis clientes. Los clientes quieren comprar. Ayúdale a comprar. Sé feliz con él cuando te está comprando. Hazle una carita, dile, wow, gracias por comprarnos, ¿sí? Ayúdale que él quiera seguir pidiendo y que diga, yo quiero comprar otro producto. Entonces, sé estratégico y las ventas, recuerda que las ventas es un tema emocional. Me voy a ir a la otra tabla, en la siguiente tabla. Todo este tipo de cosas, por ejemplo, ay, Enrique, y entonces, ¿cómo yo hago para crear este tipo de cosas que tú estás haciendo? Tú nos puedes compartir ese archivo, tú nos puedes ayudar. Mira, yo aprendí una cosa. Para nosotros es servir a la gente. Y si tú quieres ver estos archivos, lo puedes pedir al equipo. Y yo con mucho gusto se los voy a mandar para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlos y que tú lo hagas en casa. No hay ningún problema. Creo que el conocimiento hay que compartirlo y que la manera de servirle al mundo es de eso, que tú puedas hacer que tu negocio crezca. Entonces, igual se los puedo compartir, no hay ningún problema. Y aquí te voy a mostrar lo que tú deberías hacer en una estrategia puntual. Estos son, vamos a ver, denme un segundo. Ahí está bien, muy bien. Para que tengamos claro. Digamos que tenemos cuatro productos. ¿Qué hago yo? En esta estrategia lo que hago yo es tener todo el tema de ventas, tener todos los costos, revisar qué tengo que pagar, si fletes, si Facebook, todo este tema, ¿sí? Y luego hago una combinación de productos. Porque tengo cuatro columnas acá como con los mismos contenidos. Porque en cada una de esos combino unos y otros productos. Si ven aquí en esta parte, si lo ven en esta parte, ahí lo ven sombreado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? En esa parte van a ver que tiene unos colorcitos. Eso quiere decir que yo escogí uno u otro producto para ver cómo gano más dinero. Señores, tienen negocios es para ganar dinero, para hacer felices a tu cliente y para que tú ganes dinero, para que con ese dinero tú compres tus sueños, para que tú puedas viajar, para que compres el carro, la casa de tu vida, para que lleves tus niños a una mejor escuela o para que los lleves a pasear o le compres ropa, para que compres cosas. Para eso son los negocios, para comprar sueños, ¿sí? Entonces, tienes que revisar tu número y tienes que ser muy estratégico con esto. Quiero mostrarte esto. No me voy a ir al detalle porque no es una clase financiera, no es una clase de administración de costos, ni nada de esas vainas. Quiero irme al detalle. Cuando tú tienes las ventas y tienes los costos y todo lo que los gastos administrativos, tú empiezas a combinar diferentes productos. Vamos a poner un ejemplo. Compras el filtro de agua, compras la canastica esa donde pones los productos para que se escurran, pero también compras la tabla que se convierte como en vasija y entonces haces un combo y revisas qué porcentaje de utilidad te está dando. Si te es más rentable vender un producto, vender o dos productos o hacer un 3x2 o un 2x1. Entonces, teniendo en claro ese ejemplo, yo quiero que mires esta parte de acá. Cuando yo hago esa combinación, yo tengo que mirar estas dos cosas. Al final tengo que mirar estas dos cosas. ¿Cuánto dinero me está dejando en la bolsa? ¿Cuánto dinero me pone ahí? Yo digo, bueno, quiero vender, no sé, 10 productos o 20 productos. ¿Y cuánto eso, que esa es la meta, cuánto eso me va a dejar a mí en utilidad, en dinero? Y además de eso, ¿qué porcentaje es? ¿Qué utilidad en porcentaje es? Y ahí es donde yo tomo la decisión de crear una campaña, de tomar las fotos, de poner arito, que acá también vendemos los aros, que es genial. Yo tengo uno de esos aritos en mi casa, con el que hago también videos, gracias a todo este negocio de dropshipping en Colombia. Tengo mi propio aro que ya con mis trípodes y todo. Entonces, también lo compré acá. Me lo compré a mí mismo, imagínate, para poder usarlo. Entonces, cuando ya tengo todo eso, yo
yo ya sé cuánto dinero voy a ganar. Así que esa es como la estrategia. Y ahí creo las fotos bonitas, creo el copy, me voy y creo la campaña y hacer la magia. Que haga Facebook la magia de traernos a los clientes y luego nosotros conectarnos con él. Decirte esto, cuando tengas días malos, igual te toca vender, tienes que poner tu mejor cara. Siempre tienes que poner tu mejor cara. Así que eso es como lo que quería compartirles aquí. Si tienen alguna pregunta, la gente pregunta aquí en esto, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, háganmela, por favor. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Ahora les voy a regalar unos tipsitos para que los hagan en casa. Y ya aquí, muy bien. Ya, si tienen alguna pregunta o algo, ¿sí? Bueno, Quique, muchísimas gracias por la información. Realmente muchas personas han preguntado por la tabla de Excel. Todos quieren la tabla, eso es excelente. Se la vamos a compartir. En un momento les vamos a pasar el contacto donde pueden solicitar esta tablita. Y me gustaría saber qué preguntas tienen para Quique. Aprovechemos que estemos acá. Casi toda la información ha sido referente a la tabla. Se las vamos a compartir. En un momento les decimos a través de qué canales o dónde la van a encontrar disponible. Muy probable sea a través de la fanpage o a través del canal de Telegram o a través del servicio al cliente. Ya lo vamos a definir en un momento. Y me gustaría saber qué una pregunta. Bueno, aquí pregunta Daniel. Quique, ¿cuántos productos testeas o pruebas simultáneamente? Es una pregunta que te hace Daniel Lugo. Dice, seguramente me preguntas por probarlos en casa. Pues mira, la verdad, nosotros en casa tenemos 1, 2, 3, 4 productos. Cuatro productos tenemos, ¿sí? Que los utilizamos, que los probamos para poderle hablar a la gente, ¿sí? Depende, si tú quieres, por ejemplo, es que la verdad, aquí hay un... Si yo tuviera por ahí... ¿Cómo diría? Un buen capital, así, buen dinero. Yo compraría muchos productos que acá. Incluso hoy no traje mi reloj. Se me quedó mi reloj que lo compré acá, que me parece súper, súper bacano, que le mide a uno la sangre, el oxígeno en la sangre, le mide a uno, ¿cuál es el otro? La presión, tiene podómetro, tiene la hora, por supuesto. Le dice a uno que lo está llamando. O sea, hay que comprarse los producticos. Hay que comprarlos y cada vez que tú puedas comprar uno y que tú lo puedas probar, te digo una cosa, es la mejor manera de después hacer un video y decirle a alguien, hey, mira, cómprate esto. Es genial. Entonces, mientras tú puedas comprar productos para testear en tu casa, genial. Incluso ahí es donde tú puedes decirle a la gente cercana a tu familia, hey, tengo este producto, próbalo. Claro, se los cobras, no se los regales, que lo testeen. Después dan un descuento, pero que luego te den un testimonio. Entonces, los productos que tú quieras ir probando, y eso sí, recuerda, un producto que sea de alta rotación, que la gente lo quiera comprar, que te deje buen dinero y que genere valor. Perfecto, Quique, muchísimas gracias. Bueno, aquí pregunta alguien, bueno, no tengo el espacio para explicar el manejo de Excel. Bueno, ahora preguntan, ¿cuántos productos, Quique, recomiendan para empezar un e-commerce? ¿Con cuántos productos podría empezar una persona si quiere montar un e-commerce? ¿Qué le recomendarías a estas personas? Va, yo les voy a ser muy sincero. Los seres humanos, y todo hablar de la neurociencia, somos felices queriendo responder preguntas que no sabemos para sentirnos inteligentes, ¿cierto? Esa pregunta de cuántos productos, creo que te la puede responder más bien el equipo, que sabe más que yo del tema de dropshipping, de comercio electrónico. Pero lo que yo sé por lo que he tenido que experimentar es máximo 2, 3 productos. Máximo, ¿cierto? Pero esa pregunta en particular, como les digo,
sí se lo puede contestar todo el equipo de Dropshipping en Colombia, que tiene mejor experiencia que yo en todo este tema. Yo estoy nuevo aprendiendo esto, pero sí tengo una cosa. Lo que yo soy capaz de hacer con los clientes es que ellos se enamoren y me compren, ¿sí? Esa es mi magia. Esa es la manera en que yo estoy explorando este tipo de negocios de comercio electrónico. Pero cuando, por ejemplo, me pasa que, y les voy a contar, espero que mi esposa no me esté viendo y si no me toca llevarle flores. Mi esposa es una, digamos que en las personalidades de venta, ella es una tiburón. Entonces ella va es por la meta. Ella coge el cliente y lo talla hasta que compra. Yo soy más romántico, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Esto. Y yo lo voy llevando. Cuando empezamos a vender por comercio electrónico, ella llegaba y decía, Kibo, ¿cuántos quiere? Pa, 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 pum, y lo cerraba. Yo le decía, mi amor, qué bueno que tú sabes hacer eso, que yo no lo sé hacer. Yo voy a aprender de ti, ¿cierto? Porque es una dura en ventas. Ella es una dura en ventas. Yo le decía, ¿qué tal si complementamos eso con ponerle más amor a esto? Es decir, digámosle al cliente, mándanos la foto y cuando te llegue el producto así sonriendo y tomamos esa foto y la convertimos en publicidad. Ustedes no se imaginan el poder que tiene cuando una persona ve a un cliente feliz en una foto mostrando un producto real. Hace unos años, te voy a contar esto, y eso lo aprendí en la calle. De hace muchos años, más o menos como unos 8 años, estaba sin dinero, no sabía qué hacer y era mi, digamos, ¿cómo hago para hacer dinero? Y recuerda que tenía una de las herramientas que se llama ¿cómo hacer dinero sin dinero? Que le hicimos alguna vez con Mario en unos entrenamientos muy divertidos. ¿Sí o no, Mario? Y me fui a donde esta persona que vendía, que tenía libros, y le dije, ¿cuánto me vendes en los libros? Entonces hicimos ahí unos cálculos, me lo daba a mitad de precio y yo me fui uno a uno vendiendo libros. En una semana yo recogí casi 3 millones de pesos a punta de libros. Y te digo una cosa, cada vez que vendía un libro, me tomaba la foto con la persona, le mostraba el libro y había otro diciendo, yo quiero ese libro. Así que la fotografía de que tu cliente te lo mande es bien, bien importante. O sea, eso te va a ayudar a conectar a la gente. Perfecto, Quique. Muchísimas gracias. Hemos visto que hay algunas personas que han hecho unas preguntas referente de marketing. Es muy valioso que las hagan. Quique, me parece muy sensato de tu parte. Estás en el proceso de conocimiento de esta área de marketing. Igual, muy, muy, muy valioso todo lo que nos compartiste desde esa área interna y desde esos tips que hay que tener en cuenta para poder llegar y enamorar al cliente. Hay una pregunta respecto a esto. Y Andrés Hidalgo nos pregunta, hablabas de conocer la opinión del cliente respecto al negocio. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a conocer para poder implementar nuevas estrategias? Cuando hablas del ejemplo del restaurante y el ejemplo que nos contaste hace un momento. Ok, ahora ahí sí me meto yo. Ahí sí. Mira, es importante conocer. Primero hay que conocer la opinión del cliente y conocer la manera en que el cliente está percibiendo el producto. Hay algo que aprendí hace muchos años y dices que la gente no te va a decir la verdad porque a veces ni siquiera sabe por qué se pone un color u otro. O sea, yo no sé por qué a mí me gusta este rojo, me encanta, y me encantan los negros. Yo creo que me gusta el blanco, el negro, porque la mejor manera de combinar y de ahorrarme tiempo a mí de pensar qué me voy a poner es blanco y negro, ¿sí? Entonces yo no compro una camisa roja, ni como cosas muy sofisticadas, porque no quiero gastar mi energía mental, simplemente camisa negra, camisa blanca, jean y sale, ¿cierto? Entonces, una cosa es lo que tú le preguntas al cliente, la otra es la observación que tú tienes con el cliente. Pero ahora en este canal de e-commerce, también tienes que mirar qué te está escribiendo el cliente en tu tienda, qué preguntas te está haciendo o qué comentarios te está haciendo, o si te está preguntando, por ejemplo, durabilidad, si te está diciendo
qué colores tiene, si te está diciendo cuánto tiempo se demora, o sea, todo ese tipo de información la tienes que analizar. Pero además de eso, lo que te contaba ahorita, analiza tus números. Analiza, por ejemplo, si es posible, yo no sé todavía si el software, seguramente que sí, te dice, o cuando tú miras, por ejemplo, Facebook, Facebook sí te saca las analíticas, o sea, te saca la información y te dice si son mujeres, de qué edad te están escribiendo, qué hora más o menos te está escribiendo la gente, y con eso crear campañas para horarios que son más muertos. Pasa, es el caso, por ejemplo, de las horas felices en los restaurantes o las horas felices en el cine. Ellos lo tienen dateado porque saben a qué horas viene la gente, saben a qué horas no viene la gente. Por ejemplo, en un restaurante saben qué mesa vende más, qué mesa vende menos, qué producto se vende más, qué producto se vende menos, cuál le deja más rentabilidad, cuál le deja menos rentabilidad. Y con eso se crean estrategias. Se crea una manera de que el cliente te compre un producto y otro y otro y otro. Es crear un momento y es crear campañas que la gente diga, yo quiero comprar. Perfecto, Quique, muchísimas gracias. La verdad es que enseguida, apenas terminemos, les voy a dejar, yo tomé bastante apunte. Realmente uno nunca puede subestimar ningún conocimiento. En este sentido, Quique nos está compartiendo información de demasiado valor y enseguida les voy a mostrar realmente cuál es la fuerza y qué son esos pequeños cambios que pueden hacer la diferencia para que tu e-commerce crezca cada día más. Ya para terminar, Quique, nos gustaría, por favor, que nos compartieras cuál es esa oferta de valor que tienes para las personas de esta comunidad. Sabemos que haces un programa de coach privado, sabemos que orientas a las personas para que puedan tener negocios cada vez más grandes. Cuéntanos un poco de esa estrategia para terminar. Muchas gracias, Quique. Bueno, mira, ¿qué es importante? Yo siempre, la gente me dice, bueno, Quique, ¿y ahora cómo hago? O sea, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que tú haces por la gente? Mira, nosotros nos dedicamos a hacer algo importante. Primero, acompañarte. Todas las personas, incluso yo y mi esposa, bueno, menos mal yo tengo una coach en casa, que cuando yo tengo conversaciones que me están limitando, busco a mi esposa, ¿cierto? Que es mi coach, porque también es coach certificada, y le digo, necesito que me ayudes porque no estoy viendo. A veces uno no ve la situación porque tienes una emoción arriba. Mira, cuando, apréndanse esto, cuando sube la emoción, baja la inteligencia y la gente saca el dinero. Y eso es una charla para otro día cuando queramos hablar de este tema de emociones y las ventas. Pero este tipcito es, cuando la gente está muy emocionada, su mente racional se pierde y saca el dinero, empieza a comprar, ¿cierto? Entonces, y cuando estás emocionado también, no sabes cómo hacer funcionar tu negocio, puede que termines arriesgando algo. Te lo voy a explicar de esta manera, poniéndote un ejemplo. Digamos que llega una persona y escribe y dice, tu negocio es una porquería o ese producto que me vendiste es una porquería. ¿Sí? Y pasa que uno dirá, ¿what? ¿Cómo así? Que me está escribiendo eso a mí, que es mi negocio, que yo ya probé ese producto. Y muchas veces contestamos de una manera no asertiva, no adecuada, ¿cierto? Y por más rabia que tengas, por más ganas que quieras recordarle a su mamá, pues tienes que manejarlo de la mejor manera. Así que tienes que usar estrategias. Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros como coach te vamos a entrenar para que tú aprendas a manejar ese tipo de objeciones, porque al final es una objeción. Pues te decía, siempre agrega valor siendo muy empático. Y nosotros tenemos un programa de entrenamiento que se los voy a mostrar acá. Les voy a contar, voy a compartirles pantalla. Aquí. Cuando nosotros nos llama una empresa y nos dice, bueno, necesitamos que nos acompañes y nos ayudes a hacer un tema de coaching en ventas o un tema de coaching gerencial o entrena al equipo en habilidades blandas, pues nuestros precios más o menos por hora son de 600 a 650 por hora.
decir, que cuando nosotros hacemos una propuesta de valor a una empresa, estamos hablando de 3 millones y pico. Como somos de la casa, como son con los, para los amigos, entonces hicimos una propuesta de valor y dijimos, bueno, vamos a darle a todos nuestros empresarios, a todas las personas que hagan acá, y vamos a crear un grupo de 20 personas máximo. ¿Por qué 20 personas? Te voy a decir por qué también ese número es importante. A veces uno dice, no, que tengamos 50 personas, 100 personas, así como dicen los comerciales. Las primeras 100 personas tendrán un descuento, nada, carreta, ¿sí? Ya te engancharon, vas a ser siempre el cliente número uno, ¿ves? ¿Por qué nosotros hacemos grupos de 20 personas? Y te lo quiero contar. Porque nosotros hacemos estos entrenamientos personalizados. Aunque es un grupo de 20 personas, nos encargamos de que tú tengas tus números y podamos revisarlos contigo. No es simplemente que llegas ahí, porque lo hacemos ahora virtual, no es simplemente que llegas ahí, ves una clase y pare de contar, ¿no? Vas a tener un grupo privado donde vamos a tener cada semana reuniones para revisar tus números, tus porcentajes y tus pesos. Es así de simple. Revisamos qué estás haciendo con tu empresa y revisamos tus estrategias. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a lanzar una promoción. Vamos a lanzar un producto que le genere valor a nuestros empresarios. Y va a costar una asesoría empresarial de 4 semanas, donde incluye estar en el grupo de chat privado. A ver, voy a aclararte esto. No quiere decir que si te veo cada 4 semanas, no me vas a decir, ay, no, me tengo que esperar a que Enrique el viernes me conteste. No, 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 no. Así no funciona con nosotros. Funciona de, estamos en el grupo y a veces nos vas a decir, tengo esta conversación, no sé cómo hacer esta situación y yo te voy a ayudar a que vayas avanzando. Pero cada semana vamos a revisar tus números, porcentajes y pesos. Porque el lenguaje de los negocios son los números. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer una oferta por tiempo limitado y por cupos limitados. Solo por 72 horas. Para un grupo de las primeras 20 personas que se inscriban, van a poder recibir esta capacitación, no es capacitación, este coaching empresarial por 265 mil pesos, que es súper barato, es muy barato. Créanme que toda vez que yo voy a sacar una promoción, tengo que hablar con mi socia, que es mi esposa, y decirle, mi amor, agreguemos valor a la gente, ayudemos también a la gente. Y esta es una manera en que ella también dijo, vamos a echarle ganas a esto, porque creemos en este sistema, porque creemos en lo que se hace en esta empresa y porque las personas que están detrás de todo esto, que están haciendo por las personas de Colombia, son amigos nuestros. Y de esa manera también contribuimos a que tu negocio salga adelante. Entonces, la promoción que vamos a tener por 72 horas son 265 mil pesos por empresario y solo para las primeras 20 personas que se contacten con nosotros. Lo pueden hacer igual también con el equipo de acá, ¿cierto? Se pueden contactar y decir, ¿cómo me contacto con Quique? Ah, y ahí está el teléfono. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, Quique. No, muchísimas gracias. Realmente mucho valor en la información. Voy a compartir en estos momentos unos tips de lo que hablaste en tu presentación, que me parece muy valioso hacer ese recorderizo a las personas, de todo lo que realmente se puede aprender si hacemos y manejamos las emociones correctamente. Bueno, algo bien importante que decía aquí, que decía cada semana revisar tu meta. Muchas veces empezamos simplemente el trabajo de ventas, muchas personas simplemente quieren saber temas de marketing, cómo testeo, cómo hago, cómo escalo, cómo hago tal cosa o tal otra, cuando realmente lo que necesitamos muchas veces es saber o tener claro cuánto me quiero ganar, qué quiero lograr y qué tengo que hacer para lograr ese resultado. Eso sería lo primero y más importante. Lo segundo, realizar nuevas estrategias cada semana. Esto es demasiadamente vital, lo que compartió Quique, porque realmente aporta. A ver, cuando una persona se confía en solamente una estrategia y espera sacarle provecho a esa estrategia durante todo un mes, puede que si las cosas no salen bien en la primera, segunda o tercera semana, pues simplemente se quedó ahí y no pasó nada más. Entonces, este es otro tip que nos aporta Quique, que tiene muchísimo valor.
otro tip de los que nos compartió el día de hoy, puede ser más estratégico. No todo es inversión en publicidad. Muchas veces pensamos que la única respuesta también es vender y meterle más dinero a Facebook, cuando si realmente hacemos estrategias nuevas y generamos nuevo contenido o buscamos nuevos canales para vender, seguramente vamos a tener mejores resultados. Entonces, miren que son detallitos y pequeños tips, por eso se llaman tips, que pueden hacer que tu negocio crezca cada día más. Regálenme en un momento, por favor, ya vamos a continuar con la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Ahora, miren este tip tan importante. Haz del cliente un amigo. Muchas veces pasa, y esto es un ejemplo que en muchas tiendas les sucede, de que escriben algo por Messenger o por cualquier canal de atención donde se interesan en algún producto y las personas preguntan, por ejemplo, quiero saber las características del producto. Y en vez de darle respuesta a esa pregunta, le preguntan en qué ciudad estás ubicado. O le preguntan, para tomar tu pedido, déjame tus datos. O sea, simplemente se encargan de hacer un trabajo más de querer vender en vez de preocuparse realmente por la persona. Entonces, si nosotros nos preocupamos por construir una relación, así sea en ese momento con el cliente, así sea una relación corta, pero lo hacemos pensando en que puede ser un amigo, estoy seguro de que la forma de comunicarse va a ser mejor y van a aumentar tus probabilidades de venta. La gente no tiene esto en cuenta, pero son tips que realmente valen la pena y Kike nos compartió acerca de eso. Comprar el producto y usarlo. Vean, algo tan sencillo como eso. Es real. Cuando tú usas el producto, puedes tener muchas más ideas de cómo hacer un copy efectivo. Puedes tener muchas más ideas de cómo hacer un material más efectivo, porque cuando lo usas, te das cuenta realmente quién le puede sacar el máximo provecho y cómo se puede hacer mucho más rentable el vender este producto. Entonces, es un tip demasiadamente básico, pero supremamente importante que mucha gente no tiene en cuenta. Otro tip, saca la estrategia de vender 2x1 o 3x2. Ve algo tan interesante que cuando tú vendes un producto, pero en una oferta le promueves otro producto más, la gente lo percibe como que es más económico, aumenta tu utilidad y la gente está percibiendo un valor más alto de parte de tu tienda. Algo como simplemente no vender un solo producto, sino armar kit de 2 o de 3. Otra cosa bien importante, miren que son muchos tips. Todo esto lo compartió Kike en nuestra presentación. Nada tiene que ver con marketing, pero todo tiene que ver con negocio y con emociones. Es la forma como nosotros transmitimos correctamente un proyecto. Miren esto. ¿Cuál es el mejor día para vender? Si a muchas personas les hacen esta pregunta, tendrían la respuesta correcta para eso. ¿Cuál es el día que más vende tu tienda? Cuando nosotros nos llevamos una métrica de este tipo de información, puede que el día en el que menos estés vendiendo sea los miércoles, por ejemplo, y es el día en el que tú le metes más dinero a las campañas publicitarias. Entonces, date cuenta de que probablemente por no saber estos pequeños detalles, tu negocio puede estar o no yendo de la manera que tú deseas. ¿Listo? Entonces, esto también es un tema, un último tip, ya para terminar y nuevamente darle las gracias a Kike por esa información tan valiosa que nos comparte el día de hoy, y es no le dejes la tarea a Dios. Esto no tiene nada que ver con religión. Realmente, si quieres sacar tu negocio adelante, depende totalmente de ti. Y lo último, los números son el lenguaje de tu negocio. Entonces, miren que todos estos tips, para resumir la gran presentación que nos dio Kike, muy desde su personalidad, muy desde su corazón, agradecerle nuevamente por esta información. Entonces, vamos a continuar, ya vamos a terminar esta presentación. Como cada 8 días, siempre tenemos algo para compartirles. Esta semana no va a ser la excepción, tenemos un sorteo para ustedes, para eso tenemos a Alejandro Cuervo, quien nos va a compartir esta información. Me confirmas, Alejo, si ya estás disponible para que arranquemos con el sorteo. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Sí, aquí estamos listos para el sorteo. Perfecto, vamos a comenzar. Listo, bueno, buenas noches a todos, excelente toda la información que nos compartió Kike hoy, le agradecemos mucho por esta excelente charla. Vamos a hacer un sorteo, como ya es costumbre todos los miércoles al finalizar los eventos, y les voy a recordar cómo es toda la metodología. En un momento voy a compartir pantalla y ustedes van a ver un código QR, un enlace y un código. Ustedes pueden hacer dos cosas. Primero, pueden leer el código QR y directamente los lleva al sorteo, donde solamente deben poner su nombre y su número de teléfono. Importante, es en la misma casilla, nombre y teléfono. O pueden ingresar al link
e ingresar el código que está ahí abajo. Como quieran lo pueden hacer. Les recomiendo que lo hagan desde otro dispositivo diferente al que están viendo la charla en este momento. Entonces recuerden, pueden o escanear el código QR o entrar en esa página y copiar ese código. Vamos a tener hoy tres super premios. El primero, una membresía de dropshipping en Colombia para que ustedes se capaciten, para que aprendan, para que tengan acceso a todos los proveedores. Recuerden que tiene un costo de 297 mil pesos. Tenemos un bono para todos los que están empezando el negocio, los que ya lo hacen, de 200 mil pesos en Facebook Ads. Y también tenemos un premio de uno de nuestros proveedores, que se llama El Container, de 200 mil pesos en productos. Entonces, sin más, les voy a empezar a compartir pantalla. Recuerden, o escanean el código QR y los lleva directamente, o entran al link y copian el código que les aparece ahí. Tenemos 2 minutos para inscribirnos y un límite de 200 personas para entrar, lo que se cumpla primero. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla. Por último, recuerden, súper importante, solo es una casilla, nombre y teléfono seguido. Si alguien no pone el teléfono, pues va a ser imposible contactarlo. Listo, entonces, empezamos. Aquí les recordamos los tres premios: membresía dropshipping, bono de 200 mil pesos en Facebook Ads y 200 mil pesos en productos. Muy buena suerte. Recuerden, pueden escanear el código QR o entrar a easypromos.live e ingresar el código 720. Cualquiera de las dos pueden hacer. Listo, ya empezaron a llegar algunos participantes. Santiago, Angélica, perfecto. Catalina, Jonathan, Andrés, ahí van llegando todos. Listo, muchachos, pongámonos las pilas, falta solamente 1 minuto para que acabe el tiempo de inscripción. Muchachos, los últimos 10 segundos para concursar. Ya vamos terminando, faltan 5 segundos. Listo, perfecto. Les quiero hacer una aclaración antes de mostrar los ganadores. La persona que gane la membresía, si ya la tiene, la puede donar, la puede vender a otra persona, pero no se puede intercambiar por nada, para que lo tengamos claro. Los ganadores del concurso son... Esperemos que cargue la página. Listo, tuvimos 119 personas concursando y se vienen los ganadores. Ganador de la membresía. No puso el nombre. Daniel Piedraíta se gana el bono de Facebook Ads y 200 mil en productos para su live carrera. Perfecto. Listo, para todos los ganadores, el día de mañana nos vamos a comunicar con ustedes para que hagan efectivo su premio. Los quiero invitar aquí rápidamente a nuestro webinar de dentro de 8 días. Es un webinar excelente para los que quieren trabajar sobre un nicho, se llama e-commerce desde la pasión.
vamos a tener al entrenador nacional del equipo de skateboarding. Es una persona que empezó su negocio desde la pasión del skateboarding y ahora lo llevó para el e-commerce y para los negocios físicos también. Entonces va a ser una charla supremamente excelente para que no se la pierdan. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que este webinar lo montamos en nuestros canales de YouTube para que nos sigan, Dropshipping en Colombia. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz noche.